Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a abordar un tema sobre programación en Android. Concretamente vamos a ver cómo crear un adaptador personalizado. En Android, un adaptador se utiliza para mostrar un origen de datos en una vista. El origen de datos puede ser un array, una lista de objetos o el resultado de una consulta de SQL. Mientras que la vista podría ser un list view, un spinner u otro. En Android tenemos algunos adaptadores que ya vienen predefinidos, como por ejemplo Array Adapter y Simple Cursor Adapter. Array Adapter, por ejemplo, nos permite adaptar un array o un list array, una lista de objetos, y el Simple Cursor Adapter nos va a permitir adaptar lo que es un cursor que contenga el resultado de una consulta. Dependiendo del tipo y del origen de los datos, nosotros vamos a seleccionar qué adaptador vamos a utilizar. También en Android ya se nos ofrece una serie de layouts que podemos utilizar con estos adaptadores. Por ejemplo, Simple List Item 1, Simple List Item 2, entre otros. En algunas situaciones nos vamos a encontrar que ninguno de estos adaptadores que ya vienen predefinidos en Android nos va a servir para adaptar algún tipo de objetos creados por nosotros, por ejemplo. Para demostrar el uso de adaptadores personalizados, me he creado el siguiente ejercicio. En este proyecto tengo una clase que se llama persona. Para cada persona vamos a tener un identificador, un nombre, un número de teléfono y un entero que va a indicar el sexo, si es femenino o masculino. Aquí tenemos por acá también lo que es un constructor sin parámetros y un constructor con parámetros. También tenemos acá la serie de métodos get y set. En este ejercicio lo que pretendemos es crear una lista de objetos de tipo persona. Tenemos aquí una actividad. En esta actividad tenemos este objeto, que es un array list de tipo persona. Por acá en el método onCreate he agregado pues algunos valores. Entonces este va a ser nuestro origen de datos, ¿verdad? Y lo que pretendemos es mostrar los datos de esta manera. Esta va a ser la forma en cómo queremos mostrar los datos en nuestra aplicación. Bien, ya tenemos aquí el origen de datos. Vamos a hacer un primer ejercicio, ¿verdad? Para demostrar que el Array Adapter también nos va a servir para adaptar un Array List. En este caso, podemos crear un Array Adapter. Vamos a ponerle acá que lo que vamos a adaptar son objetos de tipo persona. Le vamos a poner acá Array Adapter y creamos el objeto. Igual a New Array Adapter. Especificamos acá que va a ser de tipo persona. Y hay tres cosas que siempre le pasamos a los adaptadores o en la mayoría de los adaptadores. Lo primero es el contexto. Entonces aquí le pasamos this. El contexto va a ser la propia actividad. Y luego especificamos el layout. En este caso vamos a utilizar un layout que ya venga predefinido. Entonces android.r.layout.simpleListItem1. Y el tercer parámetro es o corresponde al origen de los datos. En este caso yo le he llamado personas. Piense bien que aquí lo que estamos intentando adaptar es un objeto de este tipo. Es un objeto de este tipo, ¿verdad? Y lo vamos a adaptar en un simple list item 1. Recordemos que el simple list item 1 lo que muestra es únicamente un text view. Entonces lo que tiene que recibir es un texto. Vamos a ver qué ocurre cuando le pasamos una lista de objetos y como layout le pasamos este simple list item 1. Entonces vamos a hacer la lista. Evidentemente esta actividad tiene un layout, que es este, que se llama activity main. Lo tenemos por acá y él contiene aquí un list view que se llama list persona. Ese list view lo tenemos referenciado acá con este objeto que se llama list personas, con esta referencia que se llama list personas. Entonces vamos a establecerle a esa lista de personas el adaptador que creamos, list personas.set adapter, y le pasamos el adaptador que hemos creado. Entonces vamos a ejecutar el código. Bien, lo que tenemos es esto de acá, esto que estamos observando acá,
vemos que se muestra algo raro. Lo que está ocurriendo acá es lo siguiente: cuando nosotros a un array adapter le especificamos un origen que sea una lista de objetos, de objetos de una clase que haya sido creada por nosotros, lo que ocurre es que se muestra en el text view que tiene el simple list item 1, se muestra lo que devuelva el método toString para cada objeto. Entonces, recordemos que el método toString es heredado desde la clase object. Es la clase base de todas las clases que nosotros creamos o las que utilizamos. Entonces, acá nosotros podemos hacer lo siguiente: podemos reescribir el método toString. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estoy reescribiendo el método toString para devolver el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, estoy sobreescribiendo este método toString y en este caso va a devolver el nombre. Si lo vuelvo a ejecutar, vamos a obtener lo siguiente. Ven, entonces acá se está mostrando el nombre. Se está mostrando el nombre y yo aquí podría devolver lo que yo quiera. Por ejemplo, si quiero mostrar el nombre y el teléfono, pues podríamos hacer esto de acá. ¿Verdad? Entonces acá se debería demostrar el nombre y el teléfono. ¿Ven? Pero nuestro ejercicio no es la forma en la que queremos mostrarlo, ¿verdad? Nosotros podríamos utilizar, si solo queremos mostrar un atributo, ¿verdad? Si solo queremos mostrar un atributo de los objetos, pues nos valdría de esta forma. ¿De acuerdo? Pero si queremos mostrar, por ejemplo, el ejercicio es mostrar una foto, mostrar arriba el nombre y más abajo mostrar el número de teléfono. Entonces, para eso tenemos que crear un adaptador personalizado. Entonces, para crear un adaptador personalizado hay que crear una clase que derive de la clase BaseAdapter. ¿De acuerdo? Fíjense bien, vamos a tratar de hacer un adaptador que sea flexible, al igual que los adaptadores que nosotros encontramos en Android. Por ejemplo, me he creado aquí tres datos miembros. El primero va a ser el contexto. Este otro de acá va a ser el origen de los datos y este va a ser el layout que se le va a asociar. Nosotros vamos a permitir que con nuestro adaptador también se puedan utilizar diferentes layouts, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí un constructor sin parámetro y un constructor con los tres parámetros, ¿verdad? Con el contexto, el layout y el origen de datos. Entonces eso lo asignamos a los datos miembros y ya los tenemos ahí referenciados. Ahora acá nosotros podemos escribir una serie de métodos que son derivados de la clase BaseAdapter. Por ejemplo, con GetCoin nosotros podemos obtener cuántos elementos tiene el origen de datos. Entonces aquí lo que devolvemos es el tamaño del origen de datos. Podemos obtener un ítem, ¿ves? Con el método GetItem le pasamos el número de la posición que queremos obtener y pues retornamos el objeto de esa posición correspondiente. Ven que devuelve un objeto de tipo persona. Podemos obtener también el identificador dada una posición, ¿verdad? Si nuestro objeto tiene identificador, podemos pues devolver acá. Fíjense bien cómo devolvemos. Obtenemos el objeto de la posición que indicada por el parámetro POS y luego llamamos al método getId, que es el método pues para obtener el ID acá, ¿de acuerdo? Y por último tenemos este método getView. Este método getView se ejecuta para cada uno de los objetos que hay en la lista. Hay tres parámetros acá. El que más nos interesa en realidad de acá es este parámetro de acá, que indica la posición del elemento que se va a adaptar. Luego tenemos acá que se podría pasar la vista ya creada, ¿verdad? Eso no va a suceder en este caso. Y tenemos también el contenedor que contiene a la vista, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear este objeto de tipo view, que va a ser donde vamos a cargar el layout que nos hayan pasado con este identificador, ¿de acuerdo? En este identificador de acá. Entonces, para hacer eso, primero lo que hacemos es vemos si ConvertView es igual a null. Esto quiere decir que no hay ningún view creado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer con estas dos líneas acá es crear o inflar, se le llama también, ¿verdad? El layout que queremos mostrar. Entonces, en este caso hacemos lo siguiente: creamos un objeto de tipo layout inflator
¿verdad? Y con este método del contexto, ¿ven? Para eso se utiliza el contexto, para llamar este método que se llama getExistenceService, y vamos a obtener un servicio que es el servicio que infla lo que son los layouts, ¿de acuerdo? Luego, con el inflator, lo que hacemos es llamar al método inflate y vamos a pasarle acá el identificador que recibimos por parámetro acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos ya en el V, tenemos cargado lo que es el layout donde vamos a mostrar los datos, ¿de acuerdo? Fíjense bien, como ARG0 es la posición del elemento que queremos cargar, entonces podemos hacer lo siguiente: persona R, creamos un objeto llamado R, una referencia llamada R, igual a, llamamos al método getItem y le pasamos ese valor. Entonces en R nosotros vamos a tener la referencia del objeto que se va a adaptar en este caso. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense bien, vamos a adaptar tres cosas nosotros. Vamos a adaptar una foto que, dependiendo de si es hombre o mujer, se va a mostrar una foto de varón o una foto de mujer. Y también vamos a cargar lo que es el nombre y el teléfono. Entonces nos creamos acá tres objetos, miren, tres referencias: uno de tipo ImageView, que va a ser para la imagen, donde vamos a mostrar la imagen; un TextView para el nombre y un TextView para el teléfono. Estos objetos van a apuntar a los objetos que vienen en el layout, que están en el layout que se cargó, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una serie de nombres que son genéricos, que ya vienen con Android. ¿Para qué? Para ser flexible, para no dejar amarrado a un tipo de layout específico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, donde vamos a mostrar la imagen, el tiene que tener como ID este ID de acá, miren, android.r.id.icon. Donde vamos a mostrar el nombre, tiene que tener este ID, android.r.id.text1. Y podemos tener este también, android.r.id.text2. De esta manera, nuestro adaptador va a poder utilizar también los layouts que ya vienen por defecto, sin necesidad de crear nuestros propios layouts, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Si la imagen, si mguser es distinto de null, quiere decir que el layout tiene un objeto de imagen que tiene este nombre, este identificador. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí vamos a cargar la foto de si es hombre o mujer. Estas fotos yo las tengo acá en los recursos. Aquí tengo dos fotos, ¿ven? Una es usuario mujer y otra usuario varón, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el adaptador lo que hacemos es, si el sexo es igual a cero, entonces ponemos la imagen que sea usuario varón. Ven, con este método setImageResource, eso es para cargar una imagen desde los recursos, y le pasamos el identificador de esa imagen. Entonces en este caso estamos cargando la imagen usuario varón, y si no, si es un valor diferente de 0, va a corresponder a una imagen de mujer. Entonces en este caso se carga la imagen usuario mujer, y lo mismo hacemos con lo otro. Si nombre es distinto de null, quiere decir que en el layout que se nos pasó hay un objeto o una vista que tiene este identificador. Por lo tanto, vamos a poner ahí el nombre. Entonces, si es distinto de null, ponemos el nombre. Entonces, nombre.setText y le ponemos acá, fíjense bien, r.getNombre. Si teléfono es distinto de null, otra vez aquí repetimos, esto quiere decir que en el layout viene un view que tiene este identificador. Entonces en ese view vamos a poner el teléfono. Y por último retornamos el V. Bien, ¿cómo vamos a utilizar nuestro adaptador ahora? ¿Cómo vamos a utilizar este adaptador? Vamos a quitar esto de acá y vamos a hacer lo siguiente. Para utilizar nuestro adaptador vamos a crear una referencia, un objeto de tipo persona adapter. De acuerdo, entonces vamos a poner persona adapter y vamos a crear el objeto. Vamos a pasarle tres cosas acá, ¿verdad? Vamos a pasarle el contexto. Piense bien cómo nuestro adaptador, nosotros vamos a poder utilizar los layouts que ya vienen por defecto, ¿de acuerdo? Que ya vienen en Android. Por ejemplo, podemos utilizar simple
list item 1 y acá le vamos a pasar personas, ¿verdad? Que es el origen de los datos que queremos adaptar. Y ahora vamos a hacer que a la lista se le establezca este adaptador que creamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso hemos creado un adaptador de la clase que nosotros creamos y le estamos pasando los tres parámetros: el contexto, le pasamos el layout donde queremos mostrar y le pasamos aquí el personas, que es el origen de los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ejecutar esto. Y vemos que solo se nos muestra el nombre. Solo se nos está mostrando el nombre. ¿Por qué se nos muestra el nombre? Porque el layout que le pasamos solo tiene un elemento, ¿de acuerdo? Solo tiene un elemento que es un text view y que se llama, ese text view se llama AndroidR.id.text1, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar otros. Por ejemplo, tenemos el simple list item 2. Fíjense bien, el simple list item 2, ¿verdad? Estamos utilizando layout que ya vienen predeterminados, ¿de acuerdo? Entonces fíjense bien ahora cómo con el simple list item 2 se muestran dos valores. Se muestra el nombre y se nos muestra el número de teléfono, ¿de acuerdo? Esto, ¿por qué se muestran estas dos cosas? Porque en el adaptador nosotros dijimos que donde haya un view que se llame android.r.idtext1 vamos a poner el nombre, y donde haya uno que se llama android.r.id.text2 vamos a poner el teléfono. Entonces en este layout que nosotros le pasamos, en el simple list item 2, tiene estos dos elementos, este es el text 1 y este es el text 2. Bien, de los layouts, al igual que los adaptadores, tampoco vamos a encontrar un layout que ya venga hecho a la medida de cómo nosotros lo queremos, como especificamos al inicio, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos mostrar, por ejemplo, lo que es la foto y personalizar la forma en cómo vamos a mostrar el nombre, en cómo vamos a mostrar el número de teléfono, entonces en ese caso nosotros tenemos que crear nuestro propio layout, ¿de acuerdo? Nuestro propio layout. Por ejemplo, aquí tengo un layout. Aquí tengo un layout donde va a mostrarse, tiene primero, fíjense bien, está compuesto por un linear layout. Este linear layout tiene una orientación horizontal, ¿de acuerdo? Entonces aquí se pone un image view y fíjense bien el ID que le estamos poniendo, ¿verdad? Arroba Android ID icon. ¿Para qué? Para que cuando el adaptador ejecute el método getView, va a buscar, fíjense bien, un view que se llame android.r.id.icon y se va a referenciar, pues en esta referencia, valga la redundancia. Ahora tengo un linear layout en vertical, esto para que los textos se muestren a la par de la foto, ¿de acuerdo? Y para que lo ponemos en vertical para que el nombre, este es el text view donde se va a mostrar el nombre, ven, le hemos puesto el ID arroba android.id.text1 y debajo de él se va a mostrar el teléfono, de acuerdo, en este text view, ¿verdad? Que le hemos puesto este identificador arroba android.id.text2. Entonces ahora, ya que tenemos creado nuestro propio layout también, entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí, en vez de utilizar este layout que ya viene predefinido, vamos a utilizar el que nosotros creamos. Entonces vamos a poner aquí punto modelo lista, ¿de acuerdo? Y ahora podemos ejecutarlo y vamos a ver que ahora se nos va a cargar la imagen también. Aquí tenemos, ve, si es hombre, carga una imagen, aquí está su nombre, está su número de teléfono. Bueno, aquí en este caso es una dama, ¿verdad? Tiene Patricia Rojas y aquí tiene su teléfono y así para cada uno de ellos. Y nosotros podemos crear los layouts como los vayamos necesitando, ¿verdad? Si queremos mostrarlo de otra manera, por ejemplo, aquí tenemos este otro layout que en este caso primero muestra a la izquierda los textos, el nombre y el teléfono, y a la derecha se mostraría
la imagen, ¿de acuerdo? Entonces aquí, este sería modelo lista 2, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, si ejecutamos, ahora vamos a ver que la imagen se va a mostrar al lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos crear los layouts, ya con este adaptador solo creamos los layouts como queramos que se muestren los datos, o los datos que nosotros queramos mostrar. Si solo queremos mostrar el nombre y la foto, o dependiendo del ejercicio, del problema que ustedes están resolviendo, van a tener pues la necesidad de mostrar uno u otro valor, ¿de acuerdo? Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima.